Seguimos en Así Todo Televisión, ya descontracturados un poco de los temas de actualidad, porque bueno, también hay que reír un poco con la vida, no todo es tan serio, ¿sí? Por eso traemos a un personaje que de reír sabe y mucho, estamos hablando del señor Agustín Ochoa. ¿Cómo le va, compañero? Muy bien, compañero, ¿cómo andan ustedes? Aquí estamos, bueno, esperando con ansias, y el público también, claramente, por lo que tiene que ver con la sección de espectáculos. Cuéntenos brevemente en qué anduvo el fin de semana. ¿Cuántos anillos? No lo había visto. ¿Te parece a Julio Grondona? ¿La Tamara tiene anillos? No. ¿Se puede saber el significado brevemente de alguno de estos? Bueno, uno de ellos es una herencia de mi hermano y otro son regalos. Que cámara, me fui... cámara 1, ahí vamos. Ahí va. Muy todo bien, perfecto. Pasa. Me todo falta pasa. El anillo de Independiente acá. Opa. Lo tengo. Lo tiene. Lo tengo pero, el anillo. Pero ese por el momento no va a salir al aire. El martes que viene lo traigo firmemente junto al pueblo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Cuéntenos entonces, Buenos Aires Ballet, bueno, Teatro Maipú. Teatro Maipú de Banfield, bueno, Buenos Aires Ballet es un espectáculo que consiste en una gala con los mejores pasos de baile del género. Además participan los primeros bailarines de otro color y algunas promesas del teatro, cuyo director es Federico Fernández, quien además es bailarín y fundador de esta compañía Buenos Aires Ballet, que se fundó en el 2015. Este Federico Fernández, vale la pena aclarar que viene de la escuela de Julio Boca, él es apadrinado por Julio Boca. Exactamente, apadrinado por la Fundación Julio Boca, entre otras grandes fundaciones de bailarines. Y bueno, en la nota que le hicimos recordó muy bien a Julio Boca y dijo que Julio Boca hizo que el ballet sea popular y que llegue a todos lados. Ya que mencionaste la nota... Vamos a la nota. Vamos a ver el tape que preparó Agustín Ochoa de Buenos Aires Ballet en el Teatro Maipú de Banfield. Que nosotros seguimos con funciones en el ND Ateneo, en Capital, donde hacemos una vez por mes o cada dos meses. Después tenemos Jujuy, tenemos Tucumán, una gira a Brasil y a Centroamérica en el verano. Así que lo mechamos con nuestra programación en el Teatro Colón, que nosotros somos todos bailarines del Teatro Colón, mechamos con un poco de Buenos Aires Ballet. Bueno, desde el momento que Julio Boca lo hizo popular, llegando a la Avenida 9 de Julio, llegando al Luna Park, llegando a que todo el mundo sepa quién es Julio Boca, pasó a ser popular. Quizás el Teatro Colón es quien no hace popular a sus artistas. Por eso mi idea siempre es invitar a bailarines del Teatro Colón, que es mi casa actual, y poder llevarlos a lugares donde quizás no llega la música clásica, el ballet clásico, o la buena danza o el buen ballet. Obviamente hay un montón de agrupaciones que van haciendo giras, pero no como este, que es un grupo de ballet clásico. Entonces, la idea es poder seguir llevándole esto a todos los públicos y a todas las zonas. Acá vienen un montón de cosas para chicos, revistas y demás, pero no vienen grupos de ballet o primeros bailarines del Colón. Así que esta fue mi iniciativa para que lo mismo que pueden ver en Capital pueda verse en cualquier lugar. Creo que lo que se hace es más publicitario. No sé si hay una política cultural, social, real. Creo que es algo más publicitario, de marketing. ¿Una crítica, podemos decir? No sé si es una crítica. Pienso que es algo más publicitario que algo real, concreto, con una política de Estado. Bueno, recién fue maravilloso. La verdad no nos imaginábamos este recibimiento tan cálido, que haya venido tanta gente en un día como hoy, nublado, con lluvia, con mucho frío. Y bueno, estuvo una sala con un montón de gente y con un público maravilloso. Así que lo mejor. Total. Le pregunto a nuestro director, Pablo, si está el otro video que hemos preparado, porque el protagonista en cuestión hace unos pasos básicos de tango muy buenos. Así que le pregunto a Pablo si lo tiene disponible como para poncharlo, a ver si lo podemos ver. Ahí va. 2, 3, 4, 5. Tremendo Agustín Ochoa bailando los pasos básicos del tango, una genialidad. Aparte la gente mirando
muy atentamente el arte que ofrecía. Bueno, principalmente he bailado tango 2 años seguidos en la Casa Cultural de Drogué. Lo tuve el profesor Ferreira, un gran profesor y excelente persona. Vale aclarar que en realidad los pasos básicos son 8 y no 5 como contó nuestro camarógrafo y conductor Sebastián Farías. Los vamos a mandar al frente. Pero bueno, también hubo en el espectáculo, también hubo algo de tango en el Buenos Aires Ballet. Sí. Como bien, le vamos a contar brevemente por qué se funda esta compañía. Se funda por la necesidad de unir y expandir el arte del ballet clásico a los diversos escenarios del mundo y del país y a todos los públicos, como bien lo adelantaba Federico Fernández en la nota. Lo que es importante, y vale la pena aclarar, que una de las cosas que busca Federico es romper esta imagen que quizás pueda llegar a tener el ballet. Es decir, que el ballet llegue a todos, que el ballet también es pueblo, ¿no? Exactamente, que el ballet no es solamente eso, es para las clases altas, sino que también para las clases medias y bajas. Esto, la verdad, yo no estuve presente, aquí el equipo de Así Todo se ha encargado. Me pareció muy destacable, porque es una realidad también, ¿no? Porque está siempre el ballet vinculado a la clase elitista, ¿no? Como que el ballet es cosa de gente refinada. Es como que es una, digamos, un género cultural, pero para pocos, o claro, para algunos, o que es un género cultural que es del Teatro Colón y que casi no sale del Teatro Colón tampoco. Es así, vamos a contarle brevemente quiénes son los que participan. Son tantos nombres que vamos a nombrar algunos. No. Macarena Jiménez, Maximiliano Iglesias. Ellos son conocidos en el ambiente del ballet. Exactamente, son jóvenes promesas del Teatro Colón. Además también participa Eliana Figueroa, ex primera bailarina del Ballet Nacional y bailarina del Teatro Colón. Emilia Peredo, una de las principales promesas del ballet estable del Teatro Colón, junto con Facundo Lucchi, David Gómez y la reciente incorporación del Colón, Lucía Jiménez. Esto fue en el Maipú de Banfield. El Maipú de Banfield, que le mandamos un fuerte abrazo al director, a Gustavo. Le mandamos saludos también a la jefa de prensa, Soledad, que gentilmente nos abre las puertas de este grandioso teatro de Banfield y de la zona sur. Quiero cambiar un poquito el rubro. Un detalle. Porque acá es espectáculo, pero en realidad es cultura, es literatura, es arte. Y aquí el compañero viene leyendo un libro cuando se acerca aquí al canal, porque, bueno, nosotros somos, vamos a decirlo, somos laburantes, no venimos en remis acá al canal, nosotros venimos en colectivo. Y bueno, ese tiempo muerto del viaje, hay que hacerlo en algo productivo, viejo. Hay que escucharlo. Y acá el compañero trae el libro La vida por la patria de Felipe Piña, que se lo ha firmado en persona. Acá lo vamos viendo, aquí en cámara, a ver si el director Maximiliano me puede tomar. Ahí va. Muy bien. Para Agustín Ochoa, directamente. ¿Eh? Felipe Piña en persona cuando estuvo en la Feria Internacional del Libro, en su tercera edición, y la primera edición de manera internacional, ya que participaron están de Paraguay, Italia, entre otros países de primer mundo. Una breve opinión de Felipe Piña. Una excelente persona que lo he entrevistado dos veces, una en la primera edición de la Feria Internacional del Libro, que fue en el 2016, y en esta oportunidad fue en el 2018, que incluyó una firma en el libro de Mariano Moreno, que habla sobre la vida de este gran patriota y primer periodista del país. Vale la pena aclarar, bueno, Felipe Piña es un tipo accesible, atendió a todo el mundo, todos fueron con sus ejemplares, ¿no? Y la verdad que la charla fue muy buena. ¿Y con quién la había dado la charla? Con el hermano y filósofo Mauro Zeta, Darío Schreiber, que hablaba sobre el sexo, el amor y la vida. Una charla de 2 horas que llenó el auditorio Rodolfo Walsh. Así se dominó a uno de los auditorios de la Feria Internacional del Libro. Bueno, la verdad, Agustín, yo lo quiero felicitar porque realmente la gente que mira Así Todo espera la sección de espectáculos, porque es una sección muy amena y aparte combina las vicisitudes culturales con lo que tiene que ver con el periodismo, como bien usted decía acá con el tema de Mariano Moreno. No es casualidad que el compañero Ochoa se haya hecho firmar este libro por Felipe Piña, porque claro, aquí hacemos periodismo y como decimos en nuestro eslogan periodístico,
periodismo hecho por periodistas, señor Farías. Sí, tal cual. Me gustaría que expliquemos un poquito eso. Porque la gente dice, claro, cuando ve eso, dice periodismo hecho por periodistas. Y sí, ¿no? Que ama de casa, que amos de casa, que hacen cosas de casa. Y sí, pero bueno, hay un porqué. Parece mentira, pero hay que aclararlo también, ¿no? Porque nosotros, con así todo, .com.ar, bueno, salimos a trabajar, a hacer periodismo, aquí en la región. Parece mentira, pero hay que aclararlo porque siempre hay voces, siempre hay personajes, aparecen los que siempre aparecen, ¿no? Como para catalogarnos o para catalogar por ciertos intereses o por ciertas, digamos, por ciertas líneas políticas. Es decir, nos quieren encajonar en algún lugar. Exactamente. Pero si nosotros hacemos periodismo, ¿por qué nos quieren meter o nos quieren, decir de que nosotros estamos de tal lado o que nosotros jugamos políticamente para un sector? No, la verdad que no. Nosotros estamos haciendo periodismo. Parece mentira, pero tenemos que aclararlo. Periodismo hecho por periodistas. Y además otra cosa, no somos empresarios y no somos gente de otro rubro. Somos gente de medios. Parece mentira, ¿no? Lo digo por tercera vez. Pero bueno, yo no quiero volver a aclararlo, claro. Pero, digamos, así todo hace esto. Hace periodismo y periodismo regional. Y aparte, bueno, no solamente el tema del encasillamiento con lo que tiene que ver con cuestiones ideológicas, sino que, bueno, también hay colegas que no se han comportado bien y han dicho algún tipo de apreciación con lo que tiene que ver con lo personal, que, bueno, tampoco está bueno, ¿no? Porque hay que ser, primero que nada, colega, compañero. Porque todos tenemos una camiseta diferente, pero quién sabe qué pueda pasar el día de mañana, ¿no? Y lo que pasa es que cuando estamos en la calle trabajando, la cancha se ven los pingos, dicen, ¿no? Exactamente. Bueno, somos todos colegas, somos todos compañeros. Y lamentablemente que se han vivido algunas situaciones con colegas, entre comillas, que, bueno, que han hablado mal, que dijeron cosas que no corresponden. Y bueno, ¿qué le podríamos decir a esos colegas? Se buscó, digamos, solucionar algunas cuestiones, pero bueno, ¿qué le podemos decir a esa gente, Agustín? Que sigan trabajando y que sigan haciendo su trabajo y que no se fijen en el trabajo de los demás. Exactamente. Cada uno es... hace las cosas diferentes y cada uno es un experto en lo que hace, para mí. Creo que nosotros vinimos al mundo para hacer algo específico y no para hacer varias cosas a la vez. Compañero, tenemos un poquito para hablar de cuáles son las funciones que se van a venir aquí en la región, como para que la gente vaya anotando bien la heladera que uno tiene pegado con el imán. Che, el fin de semana que viene, ¿qué tenemos? Bueno, en el Teatro Maipú ya dijo Choa que va a estar... tal actor, tal espectáculo. Coméntenos, por favor. Bueno, el próximo 13 y 14 de julio se presenta La Sensación del Teatro. Un rato con él, que actúan Julio Chávez y Adrián Suar. Es una obra muy interesante y ha llenado el teatro... ¿Pudiste hablar con Julio Chávez? Estuvimos hablando, estuvimos chateando un rato con él por WhatsApp. ¿Amigo tuyo, Julio? Amigo de Farías, principalmente. Sí, tiene muchos amigos, Farías, ¿no? Tiene muchos amigos de Farías. Bueno, y otra cosita que yo me permito anticiparle, perdón que le saco el bocado, pero estamos, o está, podríamos decirlo, el señor Agustín Ochoa, haciendo una gestión muy importante con una reconocida cantante en el ámbito nacional, compañero. Todavía no hay nada confirmado, pero le metemos un poquito de presión a ella como para que vaya... Obviamente no vamos a contar quién es la cantante número uno del país que se va a estar haciendo presente en los estudios de Telecreativa el mes que viene, pero sí vamos a ir adelantando de que las gestiones están avanzadas en un 40%, ya que a ambas partes se encuentran predispuestas a realizar una buena entrevista para todo el público de Zona Sur, ya que esta cantante se va a presentar a partir de agosto en los diferentes teatros de la región. Bueno, el chimento, no solamente el espectáculo, sino también el chimento alimenta a la política. Y bueno, nos enteramos que justamente, como una noticia que se viene dando desde la semana pasada, que tiene que ver con los aportantes truchos a la última campaña del PRO. Bueno, está el listado de la cantidad de gente que aportó, está el número de documento y está la cantidad de plata que aportó en efectivo. Así todo, estuvo tratando de comunicarse con alguno de estos supuestos aportantes y bueno, nos llevó la sorpresa de que un empresario de medios me dice: no, yo no aporté nada. Una concejal: no, yo no tengo nada que ver.
y bueno, y aparecen también otro tipo de personajes siempre vinculados a la vida política y a la vida mediática aquí en la región. Una concejal de la región, no vamos a decir de qué distrito específicamente, pero es una concejal de Cambiemos. Se mostró sorprendida ante la consulta de Así Todo. Dice, no, me parece que eso es mentira. Pero si yo te digo que vos estás en este listado, no puede ser. Si yo te digo que vos depositaste en la campaña 7.000 pesos, bueno, puede ser, pero ¿qué pasa? También hay otros aportantes en la campaña de 12.000, de 11.000, de 50.000, y son nombres conocidos de aquí, de la región. Ahora, desde Avellaneda hay un concejal del peronismo, del oficialismo, en Avellaneda, Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, que dice que esto no es otra cosa que una maniobra para lavar dinero. Esto también, bueno, va a generar muchas polémicas, y bueno, y esta maniobra ensucia no solamente a concejales o a empresarios de medios, algunos, sino también a concejales del mismo espacio. Es decir, que en esta misma maniobra, como para justificar plata que se gastó, esto es oficial, plata que se gastó, ponen nombres de personajes que están vinculados a la vida política a nivel local. Esto es una averiguación que estamos haciendo desde Así Todo, que próximamente vamos a estar publicando en un informe. Pero bueno, la dejamos entrever. Dejamos picando ahí. La dejamos picando, dejamos entrever esta información. Y bueno, la concejal seguramente estará viendo. Le mandamos un beso, ¿eh? Ayer te consulté, tuvimos una charla, pero cuando pregunto realmente me clavaste el visto y al día de hoy estoy esperando tu respuesta. Después, cuando termina Así Todo TV, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación y podemos aclarar un poquito de esta situación, ya que a la concejal le parece que esto es una maniobra. Bueno, está bien, vamos a sostener que es una maniobra, pero por lo menos que me lo diga. Que me lo diga en el marco, claro, de una nota. Así que bueno, dentro de un ratito vamos a hablar con ella. Bueno, de esta manera entonces, compañeros, llegamos al final de Así Todo Televisión, segunda emisión por la pantalla de Telecreativa. Compañero Ochoa, muchísimas gracias. A ustedes por este lindo espacio y le vuelvo a decir a toda la audiencia que si nos quieren volver a mirar y se prendieron con este programa, lo pueden hacer todos los martes a partir de las 6 horas en vivo por Telecreativa y martes y jueves a partir de las 22 horas y los miércoles a las 13 horas la repetición de este lindo y maravilloso programa. Ahí hecha la venta por el compañero Ochoa, les agradecemos a ustedes del otro lado por habernos acompañado una vez más. Agradecemos a toda la gente que comparte con nosotros, que hace posible este programa. Hablo de Nacho Castro Cuartino en la coordinación del aire, hablo de las chicas que se van a estar incorporando la semana próxima, Elizabeth Aleo, Diana del Valle, al señor Gustavo Da Silva también, a Ángeles, sí, que bueno, que está colaborando con el tema de diseño. Bueno, aquí los chicos del canal, a Maxi, a Pablo, a Mauro. Realmente estamos muy contentos haciendo esto martes a martes. Los esperamos la semana que viene, compañeros, ¿te parece? Hasta la semana que viene y este es el, bueno, estamos terminando el segundo programa. ¿Vamos por más? Vamos por más. De esta manera finalizamos Así Todo Televisión. Los esperamos la semana próxima.